Seguridad ciudadana ukaja el alto marcanja kipkipuruna kanja hilhat tawayusa sinma marcachirinaga kananjap haraki. Haniu irnakawinaga utikiti, takikuna kasta yanakau hilhat tawai haraki, mankanya tokenagat sukamaraki. Halukat kamawa, luntata kenagaha, huk ampi utkawai haraki. Sasina kananja wayap haraki. Sí, claro, se ha incrementado recientemente en este lunes. Mi hija salió y vino aquí a plena luz del día, le agarraron y le robaron toda la mochila. Así, o sea, cerca de la gente nadie le puede ayudar, nadie, solo mi hija lloró y me llamó. Le robaron toda su mochila, lo que estaba, y eso que estaba dentro de su barriguita. Lo agarraron, entonces estamos, yo creo que más inseguros. No podemos decir que antes era, digamos, de noche, ¿no? Caminamos muy de noche, entonces están en ahí asaltando, pero ahora no. A plena luz del día, a veces te vas hasta en el mismo auto a tu lado, se sienten, te apuntan con algo y te quitan el celular. ¿De qué sería, hermana? ¿Cuál es? Yo creo que han entrado extranjeros, ¿no? Más mayormente yo veo y he visto en la ciudad de La Paz que son extranjeros, que son así, personas así como nosotros, bien cambiadas, que no puedes sospechar que son rateros, pero sí son. Ellos caminan con armas, no caminan así nomás. Es decir, ellos sin miedo, o sea, a veces, digamos, para que nosotros vayamos a otro país nos piden todo un requisito. Nos preguntan y todo eso, pero en aquí nosotros los dejamos entrar. Y eso yo creo que ya no debería el gobierno dejarlos entrar, porque ellos vienen y ya son los que nos roban. Yo creo que ya falta del dinero también, ya todos creo que se están dedicando a venirnos a robar. Así. ¿El dólar también ha subido? Ha subido el dólar, y a los alimentos no hay, no sé. Yo creo que con nuestro presidente que está actual, no nos está yendo nada bien. ¿Entonces por falta de fuente laboral, hermano? No sé, la verdad. ¿Algún momento a usted le han robado alguna pertenencia? Ah, no. ¿Tampoco? Sí. ¿Robar celulares, entre otras pertenencias? Ah, no, hay trabajo, ¿por qué no? Hay trabajo. Sí. Pero solo que son flojos. Ah. Ajá. ¿Qué le dirías a los jóvenes? Que trabajen tal vez, ¿no es cierto? Ah, sí, tienen que trabajar, porque si no trabajamos no hay dinero, plata. Yo veo así en las cejas, los policías roban a los jóvenes, sus celulares sacan, después a cambio de que se los devuelva ya les pide plata, los jóvenes ya les dan plata, ¿no? Siempre les llevan a lugares oscuros ahí, yo así veo. Ya no hay seguridad. ¿Qué le dirías a nuestras autoridades? La policía ya no es segura, hay policías que son rateros. Ya no hay confianza. Bueno, pues, ¿qué debería de hacer el gobierno, hermana, ante estos ladrones? Estos ladrones, más que todo hay peruanos, debería de salir su migración a detener. A migración, ¿no es cierto? Porque más que todo hay peruanos, venezolanos, así. Exacto. Eso sería que salga migración, pero como no sale, le vale pues al gobierno. Y aquí para hoy no chuta va a quedar acá, ¿vale? Hayra na kau utharaki, apaliata ki, hasata kua consumo na pharaki. Upa na kau hilpachaja, luntata sibito kana garux sarap pharaki. Y aquí para chena kaja, au kita ika na kau hucha na kani pharaktana. Haniwa, wawana kasaroha askinhamha uyuap karaktanti. Ukat hamawa, wawana kaj hasata munapri, sasinar surina kasa utharaki. A pesar de esto, la gente también es flojo, ¿no? Que de lo fácil, los ratos de lo fácil ganan. De lo fácil nomás quieren también. Claro, sí. Hoy por hoy los jóvenes más que todo quieren de lo fácil, ¿no es cierto? Ya no quieren trabajar, y si quieren trabajo, quieren algo, trabajo fácil. Hilpachaja, celular luntatanakau utharaki. Ukamperusa, cuentos del tío su ayukam toquitza luntatasipharakiu sasinuar subharaki. Bueno, la inseguridad está hecho para todo el alto, no solo es para este sector. En este sector más que todo ha habido asaltos y a pistola, ¿no? Pero yo pienso de que mi opinión sería que traiga más seguridad. Mire, por ejemplo, en este momento usted ve algún policía que estén rondando por el sector, no se encuentra. No se encuentra. Y más así como vecinos del sector, más bien pedimos que haya más seguridad, uh-huh.
para nos estar seguros, ¿no? Porque este lugar es comercial, por eso no hay muchas. ¿Cuál es la propuesta que tuvieras? ¿Cómo podríamos de agarrarlos, castigarlos? No sé, ¿cómo opinas? No, la propuesta se lo dejo a las autoridades. Mi propuesta no creo que valga, simplemente sería opinar, ¿no? Que haya más seguridad. Pero yo lo dejo esa propuesta a las autoridades. ¿Cómo lo pueden hacer? Ellos ya lo saben. ¿Cómo? Mucha inseguridad aquí. Cuando pasan, digamos, hay un asalto o algo, recién la policía se aparece. Porque otros días no hay. No hay. No hay. Más o menos, todos los días casi estamos aquí sentados. Estamos aquí y no hay. ¿Usted lo ve con sus propios ojos robando tal vez? ¿Qué? Hay aquí. Hay. Inclusive a nosotros mismos. Vienen rateros y con celular nos quieren quitar. Pero no hay policías, ¿a qué vamos a llamar? ¿A quién vamos a decirles que nos ayuden? ¿Qué cosas más roban? ¿Celulares, carteras tal vez? Carteras, aquí los cajeros intentan. ¿Y aquí para provincias toca en Acanja? ¿Luntata en Acaj Utjiwa? ¿Sasín mamá y Nicuyacajar Suyeraki? Sí. Sí, en las provincias yo creo que van por los, más que todo por el alimento, los que en ahí están, los roban las papas a los animales, lo van a vender, o sea, en todo lado, ya no estamos seguros ni en aquí ni en allá. Luminarias, luz kananakawa zapakata kalisto kenakanja utkenya paraki, haniwa kalinakaja chamakakiña pakiti. Haniwa kalinakaja chamakakiña pakiti. Yakipa postes, luz de energía ukaja, yakipa chenakaja kimharakiwa. Ugato kisa hank akiwiatia panyanakasa alcaldía uksangrinakaro, luz kanajut kanyapataki.